Muy buen día. Recuerda, estamos transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, su noticiero 345. Mi nombre es Esaú González. Buenas tardes, les saluda Cristina Gallegos. Comenzamos la semana con información muy importante en tan solo unos minutos. No se olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter y a través de notus.com.mx y de las diversas plataformas con las que contamos. O llámanos al teléfono 462-173-8283 o mándanos un mensaje a nuestras redes sociales. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con estas noticias del día de hoy, lunes, y es que categóricamente el PRI se está viniendo abajo. Y esto lo decimos porque las instalaciones muestran un gran deterioro en todo su en toda su fachada. Y a la vez también les hacemos mención que esta derrumbe o esta caída del PRI en Guanajuato lo podemos también comparar con el Congreso del Estado de Guanajuato, donde solamente en esta ocasión tenemos a 4 legisladores priistas que estarán representándolos en este Congreso de Guanajuato. Veamos la información. Y pasando a información más amena, este fin de semana comenzaron a llegar los primeros peregrinos que pasan por Irapuato para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Tal es el caso de María del Refugio, que tiene ya 23 años de ser peregrina. Te dejamos su historia. María tiene 23 años siendo peregrina. Esta tradición para ella comenzó luego de prometer a la Virgen irla a visitar a pie, si todo salía bien en su segundo parto, el cual, según médicos, tendría complicaciones. Aproximadamente como unos 40, nos lo organiza el señor Solís, Jesús Solís. Él nos junta y nos venimos todos en grupo, somos 40. Con ellos tengo como 12 años, porque antes venía con otro grupo. De estos, se espera que aproximadamente 15.000 lleguen a descansar a alguno de los 4 puntos de descanso establecidos para ellos. Asimismo, se puso a su disposición agua potable, baños, regaderas y servicios médicos. Heribaldo Gutiérrez para Notus TV. Y seguimos con la información amena con la que hemos iniciado el día de hoy lunes, y es que este homenaje que se va a presentar a dos bandas representativas, Queen y The Beatles, estarán presentándose en lo que es el Teatro de la Ciudad. Próximas fechas, la venta de boletos las puedes realizar en el Teatro de la Ciudad o Colorado directamente a través de Show Ticket y recoger tus boletos con el número de orden e identificación. Esta hora y media de este concierto podrás escuchar los mejores éxitos de estas dos bandas británicas que están ejemplificadas en dos décadas, entre los 60s y los 70s. Recuerden, este tributo de las bandas será en próximas fechas aquí en Irapuato. Mi nombre es Esaú González. Mi nombre es Cristina Gallegos. Y no se olvide seguirnos a través de las diferentes plataformas con las que contamos. Y recuerde, nosotros no hacemos noticias, construimos historias. Que pase una excelente tarde.